Buenos días, pues dentro del programa Aire Limpio, que fue subvencionado con fondos europeos y convocado por la Consejería de Educación, nos ofertaron, nos cedieron dinero, una partida, y entonces nosotros consideramos que esto, como era el objetivo, actividades al aire libre y sacar a los alumnos del aula, pues la idea era crear un entorno pues agradable, un entorno natural, un entorno en el que pudieran los niños participar y además que ellos mismos vieran que podían trabajarlo y que podían mantenerlo. Entonces empezamos por pintando todos los muros del colegio con una línea del tiempo, una zona de césped también para que estuvieran fuera, una zona de una bancada ahí en la zona boscosa para que se aprovechara la zona boscosa, y después bajamos a crear dos senderos, un sendero corto y un sendero más largo. Entonces encargamos cartelería e hicimos su sendero por la Rambla de las Canteras. Y fueron tres fases. La primera fase, los alumnos recogieron, fuimos a limpiar con sus guantes, fueron recogiendo y limpiando. Una segunda fase que fue a marcar el terreno, que fueron con el jefe de estudio, y fueron marcando las rocas para ir marcando el sendero. Y luego una tercera fase que fueron de excursión a recoger muestras de plantas, de fauna, de flora, y creamos también la cartelería con su sendero y su tipo de vegetación y fauna y flora que hay en la zona. Y es un sendero corto que es para niños y un sendero más largo que llega a casi a Chorrico. Uh-huh. Y nada, pues todo esto es para el municipio de Molina, o sea que está para ellos, para todo el mundo y sobre todo para crear una conciencia de que existe la Rambla, de que hay que cuidarla y que hay que mantenerla. Vamos a crear un equipo de mantenimiento y seguiremos yendo allí y seguiremos limpiando. La Confederación Hidrográfica vino y nos donó 200 plantas, cada niño plantó su planta y le puso su cartelico con su nombre. Y fuimos a regar el último día también y ahora se trata de mantenerlo para que estén concienciados. Mira, la concejalía no ha participado de momento en el proyecto que han desarrollado porque es un desarrollo propio del centro. Estamos hablando con los profesores que han participado en el diseño de la actuación en la Rambla, porque sí vamos a colaborar en el futuro en el mantenimiento y en la mejora de la actuación que se ha hecho. Es muy positivo el programa que está desarrollando la Consejería de Educación de Aire Limpio, que está sacando los centros fuera de las aulas y está haciendo actividades al aire libre y estableciendo un contacto con el entorno que en el Ayuntamiento queremos facilitar. Y nuestra línea de trabajo va a ser facilitarle a los colegios precisamente espacios, ámbitos y recursos en la medida que podamos para que ese proceso se consolide. Yo resaltaría que es muy importante que, de la misma forma que el sistema educativo, los colegios conforman una red que construye un tejido social, estamos saliendo al medio, estamos conociendo el medio, estamos reconociendo el valor que tienen, por ejemplo, las ramblas en la articulación de nuestro territorio, y los chiquillos y las chiquillas están aprendiendo a conocerlo, respetarlo y mantenerlo. Me parece muy interesante que, aparte de actuaciones puntuales, en este colegio hayan desarrollado un programa de mantenimiento en el que el Ayuntamiento, por supuesto, que va a colaborar para que se rieguen los árboles, para que se recojan restos de basura que hay y para que cada niño y niña reconozca la obra que él mismo ha realizado en ese tramo de Rambla. Bien, ya conocía la mayoría de proyectos que llevan aquí en el Tino Galván. La verdad que es un colegio referente en Molina de Segura, por el trabajo que se realiza, por el grupo humano. Y bueno, aquí destacar fundamentalmente el programa Aire Limpio, que está haciendo que el colegio cambie, sobre todo en esta fase, en esta pandemia, ha hecho que el colegio se abra al aire libre, al entorno que le rodea, que es de agradecer y ha sido necesario. Pero aparte también para mí es relevante el haber llevado a cabo un programa de aprendizaje-servicio, que es el programa que ahora con la nueva ley de educación se va a estimular y se va a favorecer, y ellos lo están aplicando ya, que consiste en llevar a la comunidad actividades que favorezcan la mejora de dicha comunidad. Entonces ahí están elaborando un sendero, para ello le está sirviendo como concienciación de medio ambiente y aprendizaje de contenido relacionado con medio ambiente, con valores, de respeto, de tolerancia, y a la misma vez están contribuyendo a la comunidad en la que viven, al entorno en el que están, a mejorarlo, ¿no? Que eso al final también es un elemento fundamental del proceso educativo. Por lo tanto, para nosotros conocer estos programas que están desarrollando es importante, y sobre todo mostrar nuestro apoyo, porque la Escuela Pública Molina de Segura funciona muy bien. Es importante destacar que la realidad público-concertada Molina de Segura somos un ejemplo,
y aquí un colegio como este es bueno apoyarlo, estar ahí con ellos y mostrar un poco o dar visibilidad a lo que se está haciendo.